Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Casemiro, Manu, Paco. Una victoria que estamos ansiosos de conseguir. Se ha dado, independientemente de que se haya jugado mejor o peor. 3 puntos, que es lo que queríamos. Bueno, es venir con alegría, ¿no? Hombre, Además, ¿cómo lo ahora. sabes? Hombre, y tanto. Me viene con otra cara. 482 minutos sin contar descuentos, sin marcar un gol. Hasta que marcó Carlos Ramos el penalti. Y de penalti. Si no, nada. Bueno, pues vamos a empezar como visteis el partido, que más que como lo vemos, ya he dicho que lo principal es los 3 puntos, pero bueno, Manu, cuéntame un poco qué viste. Ay, como decía el anuncio aquel de hace 20 años, feo pero útil, no obstante. O sea, el partido fue malo, pero el Zamora yo creo que mejoró sus prestaciones defensivas. Sé que el Calahorra seguía generando mucha sensación de peligro, pero lo que son ocasiones claras, claras, el cabezazo de la primera parte con paradón de Jombi. Y luego en el descuento, uno que remata solo y le tira alta. Pero más allá de eso, muchos balones colgados al área sin encontrar nunca rematador, aunque se pasase por área pequeña. Y lo que es la defensa, pues a mí me parece que estuvo bastante bien. De Garay no se fue nadie, Espejo muy correcto, Cordero no se complicó la vida y Piña el Kaiser de la defensa. O sea que el partido fue feo, sobre todo la segunda parte, pero había que ganar por lo civil y lo criminal. Y gracias a una jugada de balonmano de uno de los centrales del Calahorra, pues mira, Carlos Ramos pudo meter el gol y todos contentos. Casimiro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo en el partido, lo que ha dicho Manu, nos quedamos con los 3 puntos y el resto como que no hemos ido al estadio. Tenemos 3 puntos ahí y hasta que era el objetivo, porque si hoy habláramos de que ha jugado muy bien el Zamora y no tiene los 3 puntos, hubiera sido un desastre. Entonces, yo prefiero lo otro, es decir, para mí ha sido el peor partido del Zamora. Así de claro, para mí, el peor partido de la temporada. Pero se ha cumplido el objetivo que era primordial, los 3 puntos, para seguir en la pomada. Entonces, Villanueva nos salvó una y ya hemos encontrado quien nos dé el discurso de San Pedro. Y ya tenemos el jugador el que da con la mano, es tenido que invitarle a San Pedro a dar el pregón de las fiestas, macho. Porque es que nos ha sacado del apoyadero, porque si no, yo tengo muchas dudas de que metiéramos un gol de él, pero muchas dudas. Lo que pasa es que, mira, quiso jugar a balonmano, el árbitro lo ha visto y bendito de Dios, pero que la verdad que si no fuera por el jugador ese, yo tengo muchas dudas que marcáramos un gol, ¿no? Bueno, marcamos uno que nos lo anularon. Era clarísimo. Y no hubiéramos retrocedido tan atrás. Era fuera de juego, muy claro, sí. Sí, era fuera de juego, pero no nos hubiéramos echado tan para atrás si no llegamos a tener 1-0 de ventaja. Nada, fue un partido práctico. Se jugó a ganar sin importar lo demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer un equipo que está abajo? Y nos tenemos que mentalizar que estamos abajo, porque algunos salían diciendo del campo, es que así no se puede jugar, ¿no? Mientras ganen, que jueguen como quieran. Ya está. Había que ganar. Claro, es que ha habido muchos partidos que hemos dicho que hemos merecido incluso la victoria, claro. Por ejemplo, el Athletic B, que achuchamos sí. Y demás, pero 0 puntos. Pues mira. No, si es lo que os decía yo, que si hoy vienes aquí y dices, pues hemos jugado muy bien, hemos tenido muy bien, muy bien, muy bien, pero seguimos con 4 puntos, era mucho peor que lo que ya ha pasado. Es decir, hemos jugado, bueno, no hemos jugado, yo creo que, no sé, a mí no me ha gustado nada, nada el partido, pero nada, muy poquito aprovechable. Los nuevos que han entrado, bueno, pues no lo han hecho mal, tampoco tan excelente como lo veo yo por ahí, como Garay. Garay, el Espejo, bueno, pues no han estado muy, muy correctos. El que me ha gustado mucho ha sido Diego, ese sí creo que ha hecho un buen partido. Para mí fue el mejor jugador de Zamora. Pero los otros, bueno, transmite, es un jugador que transmite. Y luego el resto del partido, si es que no, ellos nos seguían rompiendo con muchísima facilidad nos volvía a romper. Es verdad que luego no creaban ocasiones, pero no creaban ocasiones porque era el Calahorra, ¿eh? Tampoco, también tenemos que tener en cuenta que era el Calahorra contra quien jugábamos, que está como nosotros en la misma situación. Y sería de lo más flojito posiblemente que nos pudiéramos encontrar, pero bueno, no vamos a debatir sobre eso. Bienvenidos los 3 puntos, los abrazamos, los metemos en la saca y para adelante. Flojitos, pero no hay un rival fácil, que no era no sí, un rival fácil. No nadie. Fácil nadie en esta liga. No, yo sí que el Garay, a mí, por ejemplo, sí me gustó Espejo, quizás no de partidazo, pero yo creo que sí cumplieron. Y Dieguito, lo pero que no tuvieron fallos. Quizás Dieguito destacable y Adri Herrera, que venía de no jugar y demás, pues no sé si dio lo que pudo o hasta dónde pudo dar también de la inactividad. Ojo. A mí Garay me gustó mucho, primero, que prácticamente no desbordaron ni una sola vez.
Y luego los cambios de orientación que hacía de banda a banda eran fantásticos. Luego Espejo tenía toda la banda para él, sobre todo en la primera parte tuvo bastantes incursiones en ataque con bastante peligro. Sí, y luego la ha puesto bien. Claro. Claro, siempre que llegaba la ponía bien, eso es, sí, está bien, que sí, está muy correcto, la verdad que sí. Dieguito fue una pesadilla. Me gustó más que John Rojo. Que John Rojo hasta la fecha está siendo una decepción. Ya. Que vino como uno de los mejores fichajes y hay que demostrarlo. Te digo, Dieguito además, pues muy bien, tanto en ataque, porque el portero tuvo dos ocasiones que, vamos, sacando la pelota de atrás, llegaba Dieguito, el susto se lo llevó. Y de hecho, en la segunda parte pudo meter el 0-2 en una jugada en la que el central le intentó ceder al portero, no se entendieron, llegó él, y bueno, porque estaba escorado, si no. Y luego en defensa, lo mismo, hubo dos o tres ocasiones que en nuestra propia área robó la pelota, salió con criterio al contraataque sin ningún problema. O sea, Dieguito hizo un muy buen partido. Bueno, sí, un buen partido. E incluso lo que él suele entrar a todas las provocaciones, las ha evitado todas, porque él es muy, muy de sangre caliente. Bueno, creo yo que es muy de sangre caliente por lo que le veo en el campo. Y ha intentado evitar todas las provocaciones, siempre se ha apartado a un lado para no coger tarjeta. Yo Dieguito sí creo que hizo un excelente partido. Para mí se hizo un partido excelente. Nosotros pues han cumplido, sí, la verdad que sí que no. Es de los que transmite además a la afición. Con su lucha es de los que engancha a la gente. Y luego Kepa, que no sé si podemos calificar de notable el partido, pero también se nota un jugador también un poco diferente, ¿no? El intenta regatear, aporta, ¿sabes? En algunos momentos demasiado, ¿eh? Estuvo un poquito chupón en algún momento Kepa ayer. Y incluso Dani Hernández en el descuento hubo una jugada que nos soltó en el área y la que se pudo armar ahí. Sí. Ahí está, sí, esa jugada fue tremenda, fue tremenda. Bueno, yo es que yo me siento muy cerca del banquillo de Zamora. Bueno, el entrenador dijo de todo menos guapo, con razón, ¿eh? Con toda la razón del mundo, porque ahí sácala del estadio, o sea, que falta que tenga que ir a coger la moraleja, no me fastidies, porque caray, no me fastidies, es que yo también, madre mía, cuando me tomo la hora. Cumplía 200 partidos. A ver. Encima, casi se coronó con esa jugada. Bueno, por lo menos los cumple ganando. Sí. Y Javi Navas también, ¿no lo visteis un poco mejor? También bien. Sobre todo en la primera parte. La segunda ya se le vio un poco menos. Bueno, mucho esfuerzo. La verdad que esfuerzo yo es que es eso. Es que es, no puede decir, yo qué sé, el año pasado había ciertos jugadores, concretamente uno pues, que lo veías muy apático, le veías que a mí eso me producía, pues eso, pues es que ya no tenemos ese tipo de jugador. No hay ningún jugador que pueda decir, es que este se esconde, es que este no va al choque, o es que este... No, en ese aspecto yo creo que no se le puede pedir más. Lo que sí, yo creo que no sé por qué, pero yo creo que están muy bajos de forma, bajos de que andan lentos, que no tienen esa explosividad del año pasado. No sé, es lo que hablábamos el otro día. Viene Juan de una lesión de no sé cuántos meses, está en el campo y eso no más. Y es que eso no es normal, eso no es normal. Es decir, por muy bueno que sea Juan, por muy explosivo que, por muy, no sé, por mucha forma física que haya cogido, tiene mucho tiempo de inactividad, tenía que notársele con diligencia a los demás. Yo creo que eso está en el haber de los demás, que están los demás, a pesar de que él esté bien, que los demás están muy por debajo del nivel que tenía que estar. ¿Luego no creéis que se también parecía en el estadio que se pedía mayor protagonismo? Los jugadores que estaban llamados a ser referencia por currículum del año anterior estaban casi todos en el banquillo. Baqué, jugador habitual en el Atleti B. Jorge. Sisco, que ha jugado muy poco a lo largo de la liga. John Rojo. Son jugadores que venían... Y qué hablar de Luque. Luque era el fichaje estrella. Y lo volvió loco en la banda. Ahora sales a calentar, ahora vuelves, ahora sales. Se pasó así media segunda parte. Lo teníamos debajo y vamos. Eso es lo que hemos comentado. Aburrido de salir y de entrar. Yo, ahora mismo tú dices... Vamos a Coruña, tú pones este mismo equipo porque han funcionado muy bien y tal. Y yo no, yo no estoy para nada de acuerdo que este equipo ha funcionado bien. Este equipo hemos, ya te digo, el amigo ese que nos hemos echado de Calahorra, que le invitamos a San Pedro y nos ha salvado la vida. Y ya está, ni más ni menos. En el resto hemos estado, pues, yo creo que peor que incluso que en otros partidos. Es verdad que es lo que se necesitaba. Y es lo que se necesitaba, y así se ha hecho, y no se hable más. Yo ahora mismo, si me dices, oye, ¿tú sales del estadio cabreado? Pues no, la verdad que no. Yo salía con el objetivo cumplido.
¿Objetivo cumplido? ¿Cómo? No lo sé. Y es que me da igual. Yo sé que hemos cumplido un objetivo de los tres puntos y vale. Pero por el resto, pues no. Yo sigo viendo que nos rompen facilísimo. Con dos pases se meten en nuestra área. El centro del campo, esto pasan por encima de él a la mínima. Y todo eso, contra un equipo de calidad, pues lo vas a pasar mal. Lo vas a seguir pasando mal. Entonces, yo sigo insistiendo que como no volvamos al centro del campo fuerte, lo vamos a pasar muy mal. Pero muy mal. Y ahora un chico como Diego, que está, lo puede dejar en delantero, ahí sin que vaya a presionar a todos, sin que se vuelva loco, con un centro de campo fuerte, que puedan llegar tanto Luque como Carlos, como Dani, como gente que tenemos ahí de calidad, el que sigan su jugada por la zona que vaya y siempre teniendo las espaldas cubiertas. Y si, yo creo que mientras que no volvamos a ese sistema, lo vamos a seguir pasando mal. Ojalá me equivoque, ojalá me tape la boca y yo sería el primero que estaría encantado de que me tapara la boca y a partir de ahora funcionara perfectamente este sistema con los dos delanteros, pero mucho me temo que no va a ser así. De todas formas, yo en el partido vi que no se presionaba tan arriba como se estaba haciendo habitualmente. Los delanteros, a pesar de que sí, Dieguito de vez en cuando sí que presionaba al portero, estaba un poquito más atrás, estaban las líneas más juntas, con lo cual también el pase entre líneas no era tan fácil, aunque de vez en cuando lo encuentras el Calahorra. Está claro que se estaba intentando primero no perder, eso era lo principal. Me recordaba en cierto aspecto un poco a los primeros minutos del primer partido de Liga. Un Zamora un poquito más temeroso, intentando dejar la puerta a cero. Y bueno, se ha conseguido, aunque no haya sido de la manera más vistosa. Y al Zamora del año pasado, que algunos partidos y puntos se consiguieron así, jugando con Pallés. Pero yo sigo echando de menos el medio campo poblado más. No solo hubo dos jugadores. Yo sigo pensando que ante la dificultad, ante la inferioridad, que hay que ser realistas, tenemos... Bueno, inferioridad en cuanto a presupuesto, siempre hablamos de presupuestos, hablamos de no sé qué, pues oye, el Unionistas tiene mucho menos presupuesto que nosotros y sin embargo está funcionando. Es verdad que nos podemos comparar, lo lógico es lo que nos pasa a nosotros, con poco presupuesto estar abajo, eso es lo lógico. Es así, es la ley del fútbol y es así, pero también hay que reconocer que equipos que han hecho las cosas muy bien como Unionistas, ¿y cuánta gente tiene nueva Unionistas? Sí, creo que tiene hasta el entrenador nuevo. Sí. ¿Sí? Entonces, hemos vendido desde el minuto cero, hay que hacer equipo porque tenemos no sé cuántos nuevos, pero es que eso le pasa a todas las al 89-90% de las plantillas de todas las categorías. Pero tú en pretemporada tenías que ver que esto no iba por buen camino, es que lo tenía que ver y no lo podíamos vender como natural, es que lo vendíamos como no sé, bueno, se ha perdido contra cuatro amigos, no pasa nada, esto es pretemporada. No, que has puesto a tus mejores jugadores y te han pintado la cara. Algo estamos haciendo mal. Nos vamos a esperar. Luego llega el primer partido, es que todavía estamos en pretemporada. No. Estamos contra el Bilbao, que si hubiéramos estado mejor, como teníamos que haber estado, le podríamos haber ganado y teníamos tres puntos más. Hablando del presupuesto, es lo que he dicho antes. Yo creo que gran parte del presupuesto estaba en el banquillo. Sí, eso es. Los jugadores del banquillo. Al final Julián Luque tenía que ser un jugador, no sé si por su culpa o porque no sé, es un sistema en el que no puede ofrecer su mejor versión o por la razón X, que tampoco podemos, yo por lo menos no puedo saber al 100%, pero es un jugador que tenía que ser el titular y comerse el campo, repartir sí, juego claro. Y no se está viendo, pues por la razón que sea. Y Baqué no lo conocemos todavía. Eso es un caso, claro. No sé, algo también extrañísimo. Algo extrañísimo, lo mismo que la tarjeta del central de ayer. Estoy seguro que en la tarjeta del central algo hay que no sabemos, segurísimo, porque no encuentro yo una explicación y he hablado con mucha gente, todos los que estaban a mirar y demás, y nadie encuentra una explicación lógica. Porque lo que está 23 claro. 23 partidos jugó en el Athletic B la temporada pasada. ¿Cuántos? 23 partidos y 3 goles. Ya, claro. Jugó la temporada pasada. Claro, no en sé. El Athletic B que jugó el ascenso. Sí, pero son cosas, no sé, porque yo ya te digo cosas que no entiendo. Yo cuando veo que el central cojo una amarilla, porque sí, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que esa amarilla fue provocada. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues entonces, no sé, es que yo no lo entiendo. Pues es que esas cosas, yo ya lo he comentado aquí en alguna tertulia. A mí me gustaría que cuando van a la rueda de prensa, no quiero ser yo periodista, Dios me libre, no, ni ponerle en duda su capacidad, ni mucho menos. Pero es que esas preguntas, yo creo que cuando es algo tan evidente, esa pregunta tenía que haber sido para el entrenador. ¿Por qué este jugador hace esta cosa? Y posiblemente todos tendríamos más certeza de lo que ha pasado. No te lo va a decir. No sé. Porque no te lo va a decir, porque no lo puede decir. No, es sancionable.
Pero él te va a dar una explicación sobre algo y tú le dices, bueno, sobre la explicación que él te dé, tú vas a tener pues una... Es decir, pues a lo mejor puede ser que esté muy cargado, a lo mejor esté cargado y diga, mira, yo tengo que descansar que si no me voy a romper. Puede ser, algo así tiene que ser, es que tiene que ir en esa dirección. Si no es que no tiene explicación, no tiene explicación lógica. No puede decirlo porque es sancionable, decir que ha provocado una tarjeta. Pero hay que preguntárselo, es verdad, hay que preguntárselo. Yo no, creo no que, puede decir que la ha provocado, él que la ha provocado, no, él diría, no, fue a sacar porque el portero estaba mal, pero luego mientras que se lo pensó, el portero se recuperó. Porque si no, es que no sé. Yo creo que prioriza Movilla la pareja de centrales Piña Cordero para el partido del Badajoz, sin tener que. Bueno, que el partido de Riazor salga como salga, poco más o menos. Te competirán lo mejor que puedan, pero. No sé si a lo mejor si está Chisco Campos lesionado, pues meter a Garay de segundo de central y poner ya John Rojo a la banda, no sé. No sé cómo no. Sé, yo no sé. Bueno. Son cosas que no tienen, que bueno, imagino que tendrá su explicación lógica, pero que al resto de los aficionados no le encontramos explicación, claro. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, al final resume lo que hemos hecho desde el principio, 3 puntos, una victoria que se necesitaba, y al final a pensar en el siguiente rival y a ver qué hacemos contra el Deportivo. A ver si rascamos algo en Riazor. A ver, el Deport tampoco está en su mejor momento. Lleva, no, creo, 5 puntos en los últimos 5 partidos o algo así. Algo me ha parecido de leer. Entonces, lo mismo se puede cazar algo. Ahora bien, el Zamora tiene que acercarse mucho a su mejor versión para poder rascar de Riazor. Pero lo que decíamos la temporada pasada, son de la misma categoría. Se llamen como se llamen, jugamos, claro, en la misma liga. Que son, esos 3 puntos los ganas o los pierdes con el Deportivo, no puedes elegir a otro, eso es lo que hay. Entonces tú vas a ir, es decir, con menos presión de que si juegas en tu campo, pero por ejemplo, yo creo que cuando juegas en tu casa, de local, ahí sí que hay que tener la presión de que sea el Deportivo, sea quien sea, hay que intentar ganar esos partidos, porque es que si no lo vamos a pasar muy mal. Porque es que ahora viene el Deportivo, uy, el Deportivo qué bueno es. Ay, que viene el Rafael Santander, uy, el Rafael Santander sí que es bueno. Ah, no, que mañana viene... Yo qué sé, el Extremadura. Bueno, Extremadura no está muy bien. El Badajoz. Uy, el Badajoz sí que es bueno. Es que como sigamos así, pues oye, no nos presentamos ya. Al final no nos presentamos. Tenemos nosotros aquí, en Zamora, por lo general, tenemos la virtud de... Los demás son todos muy buenos. Y nosotros sí que malos somos. Pues no, hombre, vamos a competir, que somos la misma categoría. Pero la temporada pasada, el día de la nieve, les ganamos. Ahí está. Pero venían con nubes lesionados, y sancionados, o sea, venían en cuadro. Pero les ganamos. Eso sí, pero vamos. Eso es lo importante. Las circunstancias también fueron las que fueron. Sí. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, lo dicho, 3 puntos importantísimos. Esperemos que se haga un buen papel contra el Deportivo y por lo menos que se consiga algún punto. Y si son los 3, pues genial. Sí, pues salgamos de ahí abajo. Nada más, eso es lo que dices tú, si lo hemos dicho todos, yo creo que todos nosotros y demás estamos de acuerdo, que lo bueno de este partido, no lo bueno, lo imprescindible han sido los 3 puntos, y el resto, cada uno lo vemos de una manera, y sí que yo también he escuchado que deben ser agentes que van a jugar así, que están jugando contra el Calahorra y tal, pero bueno, yo también he sido el que he dicho, claro, este es el Calahorra, este es el Deportivo posiblemente, pero bueno, en las circunstancias en las que estás, los puntos era lo primordial, se ha conseguido, pues mira, no nos vamos a flagelar nosotros mismos. Hemos conseguido lo que queríamos, pues mira, pues a ver ahora si podemos arañar algo en el Deportivo. Es que no vamos tampoco con la misma presión, es que si lo llegas a ganar este fin de semana, a Riazor ibas ya, pues mira, pues no sé, con el agua al cuello no, ya se te metía por la nariz. Entonces, pues lo que decimos, en Riazor, si arañamos algo bien, que no, pues bueno, o sea, en teoría esos puntos no cuentas con ellos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y espero vernos la próxima semana y con otra buena noticia. Pues eso es, como siempre, un saludo para todos tus seguidores y que se animen a publicar todo esto, porque no por nosotros, que nosotros 3 solo venimos aquí un rato, pero tú te lo curras mucho. Y nada, un saludo para todos ellos y lo dicho, el próximo día a ver si venimos con una victoria y todo el pesimismo que yo digo que tal y que cual, ojalá, yo sería el primero que me encantaría que a partir de ahora este sistema funcionara, ganara todos los fines de semana. Yo, mira, yo cogería y me dejaría que me dieras collejas. O sea, que ya está. Venga, un saludo. Un saludo, venga, nos vemos, adiós. Venga, adiós.